Sierra Madre Oriental y percibo la cercanía del mar. Con este paisaje frente a mí, no puedo dejar de pensar en mi abuelo. Él, siempre que podía, me lo recordaba. Como dijo el Santo Papa, solo Veracruz es bello. Y de ahí se soltaba con una interminable serie de rimas muy divertidas sobre los encantos naturales de esta región. Nunca supe qué papa lo dijo, pero al igual que mi abuelo, tenía mucha razón. Y eso que apenas voy comenzando mi recorrido. Entre otras cosas, el abuelo decía que Huatusco es un pueblo feliz y he venido a comprobarlo. Me encuentro en el estado de Veracruz, que está ubicado hacia el sureste de la República Mexicana. Visitaré Huatusco y de ahí me voy a dirigir hacia el llamado Bosque de Niebla para conocer las cañadas. Me encanta caminar por los pueblos. En cada esquina hay alguien siempre dispuesto a contar una anécdota o cuando menos a regalarme una sonrisa que se vuelve muy intensa bajo la sombra de los árboles siempre verdes y frondosos. Todo por aquí tiene el inconfundible aroma de la bella provincia, donde no pueden faltar las iglesias. Siempre he sentido que entrar a un templo es como viajar en el tiempo, a un lugar donde la vida se detiene. Estoy en la iglesia de San Antonio de Padua y me llama mucho la atención la altura de sus paredes. Según me contaron, esta iglesia ha pasado por 4 etapas de construcción que son fáciles de identificar para un ojo bien entrenado. Yo lo único que puedo decir es que hay mucha luz, muchos tabiques e incluso varias lápidas. La verdad, nunca había visto una imagen tan grande como la de este santo. No cabe duda, se vea como se vea, en las iglesias siempre es posible encontrar un poco de paz. Es tiempo de regresar al presente. Y vaya forma de regresar a la realidad. Lo primero que veo es esta casa que me parece bastante peculiar. Por un momento pensé que estaba soñando, pero no, resulta que esta casa es real. Está haciendo bastante calorcito. Y según indicaciones de mi abuelo, lo mejor para estos casos es comer muchas ciruelas. Afortunadamente encuentro un puesto y la señora me dice que están muy jugosas. Ahora sí, ya estoy lista para continuar. Otra parte indispensable del mágico ambiente de provincia son los mercados. Me resulta muy difícil contener la tentación. La mezcla de aromas y colores es irresistible y la variedad de chiles es simplemente impresionante. La señora del puestecito me cuenta que por aquí se come mucho el jalapeño. Y me imagino que debe estar muy picoso, pues tan solo el olor es muy fuerte.
Me dan ganas de comprar un poco de todo. En fin, entrar a este mercado es darle a los sentidos la oportunidad de disfrutar de una verdadera fiesta. Encuentro la iglesia de Santa Cecilia. Resulta que en época prehispánica, aquí, existió un templo al que asistía la hija de un príncipe muy importante. Pero a la llegada de los españoles quisieron derrumbarlo. Y la bella heredera lanzó una maldición en la que aseguraba que nunca iban a poder construir una iglesia sobre su adorada pirámide. Y para no variar, a los españoles nada les importó. Y levantaron su propio templo. Pero desde entonces, esta iglesia se ha derrumbado en varias ocasiones. Según el abuelo, estas calles sirvieron como pizarrón de bosquejos para un niño que con el tiempo llegaría a ser uno de los dibujantes mexicanos más famosos. Se refería a Ernesto García Cabral, cariñosamente recordado como el Chango. Ya que ando por aquí, voy a tratar de encontrar su casa. Me dijeron que esta es la calle. Y supongo que este es el número. Ojalá haya alguien que me reciba. Qué bueno que llegaste. Hola. Bienvenida. Gracias, pásale. Encantado, Vicente. Pásale, estás en tu casa. Gracias. Bienvenida. Te preparé todo un movimiento de color aquí de... de don Ernesto el Chango García Cabral. ¿Y por qué le dicen el Chango? Buena pregunta. Pero a nosotros también nos dicen, a todos sus hijos nos dicen changos también. Ha de ser un mejor proyecto. Ha de ser un mejor proyecto de hombre que el mismo hombre. Son grabados, sí, de la época de los 20 de García Cabral. Estos fueron portadas de revista en su época. Mira, te voy a mostrar aquí un. Estos son carteles. Si sí, pósters son en Estados Unidos, sí, aquí son carteles. Bueno, no te puedo. Aquí tienes tres técnicas totalmente diferentes. Sí, sí. Esto es más caricaturesco, ¿no? Totalmente. Esto fue un cartel de la película de la Feria de San Marcos con Miguel Aceves Mejía, Naberta Lepi y Pedro Vargas en su época. Y con esto iluminaban todas las esquinas de México anunciando las películas. Esto fue de una de San Marcos, precisamente, en otros estilos. Bueno, en el mismo estilo, porque nos estamos basando en obra de los 20. Claro. No hemos tocado 30, 40, 50 y 60, ni antes de los 20. Sigue siendo de los 20. ¿Ya la caricatura se enfocó más tarde, en los 40, 30? No, Cabral hizo desde que se inició en 1908. En revistas como El Hijo de la Huizote y de esa época, hizo caricatura diaria. Ese era en realidad su trabajo, su profesión, la caricatura. Pero al mismo tiempo manejaba el dibujo con la misma facilidad que tú andas con la mochila. Claro, sí. Ahí atrás sí de fácil, ¿no? Agustín Lara, míralo, ahí está. Pedro Vargas, que este no recuerdo, pero es una actriz muy conocida, mejor me callo porque está no recuerdo. Famoso, ¿verdad? Aquí está con Rafaelito Freire, la rana, caricaturista, Agustín Lara, tomándose la última. Mira nomás el tamaño de las copas de coñac. Con Tomás Perrín, en Duelo de Dibujantes, un programa en el cual él llevaba uno de los roles protagónicos junto con otros tres. Allá está en el estudio de Pedro Vargas, con Paco Malgesto, con Manolín, mira. Y con dos chavas besándole la mano a una, desde luego, ¿no? Y aquí abajo con un grupo pues, de intelectuales y de políticos. Todos estos, mira, Charpenel, Agustín Barrios Gómez, Wasp, Alberto Isaac, Rafael Freire y Cabral. Wow. Todos ellos personajes. Tú eres muy chiquilla, pero, sí, sí. Pero son gentes que suenan. Agustín Barrios Gómez, a lo mejor sí, todavía te llega a sonar. Con Cantinflas, mira. Que sus amigos también le decían Chango a Cantinflas, entonces eran muy cuates. Acá está también con Cantinflas, Pedro Vargas. Toda esta gama de estilos.
sentido emocional. ¿Qué hace esta caricatura con un niño tan plástico? Mientras continuamos con nuestra plática, a lo lejos escucho un grito de Suibá, hija de Vicente, quien nos informa que ya está lista la comida. Y qué bueno, porque ya tengo mucha hambre. Pues vamos a tomarnos un cafecito y vamos a probar también unas chicatanas. ¿Qué son? Ah, no sabes lo que son las chicatanas. Son hormigas que aquí se comen en esta región. A los huatusqueños se les conoce como chicataneros. Son los únicos dioses que comen hormigas. Bueno, porque estas ya están, les tienes que quitar las patas, la cabeza. Las hormiguitas salen en las primeras lluvias a copular, volando, porque tienen alas. Son unas hormigas de este vuelo. Y una vez que hacen lo que tienen que hacer en el aire, caen. Y cuando caen es cuando la recoge la gente, pero en tinas de... Wow. En canastas, se las llevan a casa, las limpian, las muelen con chilito, después de dorarlas, y eso se unta en una tortilla y se come. O puedes hacer salsitas para echárselas a los huevos, a las carnes. Dicen que tiene poder afrodisíaco. Pero yo le he dicho a mis 42 hijos que no es cierto. Pues, ¿sabes? Después de copular, los atrapan. En fin, los vas a probar, tiene un sabor muy fuerte, pero no es un sabor desagradable. Si... Tú que andas de mochila al hombro y rolando, tienes que andar, bueno, tienes que probar. Mira, pruébala. Está bueno, ¿eh? Son las primeras de la temporada que pruebo. Al principio se siente raro el saborcito. ¿Pican? Emocionante conocer varios trozos de historia a través de la vida de un hombre tan ilustre en muchos sentidos. Todo este maravilloso paisaje pertenece al llamado Bosque de Niebla, un lugar mágico donde ni la neblina casi permanente puede opacar el brillante color de las flores. Pocas veces se pueden combinar de manera tan afortunada el ejercicio y el ecoturismo. Mientras yo disfruto de mi placentero paseo en bicicleta, Ricardo me platica que el cultivo de café, la ganadería y el crecimiento demográfico en esta zona han contribuido a la desaparición paulatina de este bosque, lo cual es una verdadera lástima. Nos dirigimos hacia Las Cañadas, una reserva privada donde se han implementado planes de protección al ambiente muy interesantes. Ya estamos por llegar. Estoy convencida de que este es un lugar que merece ser apreciado en su totalidad. Bueno, Las Cañadas es una reserva, es un rancho que tiene 306 hectáreas. Ahorita estamos aquí en el número 2. En un principio este rancho lo usábamos para puras vacas, solamente teníamos vacas sueltas en todo el rancho. Las vacas son la principal causa de deforestación en América Latina y México se lo está,
se lo están acabando las vacas. Otras personas que tengan vacas que reciben la tierra para que... Somos varias las personas que disfrutamos de esta experiencia. Ricardo nos cuenta que su idea es contribuir a la comprensión de la cultura y de la historia natural de esta región sin alterar la integridad del ecosistema. Es un proyecto ambicioso que ya se ha puesto en marcha y mañana conoceremos los resultados. La plática se pone cada vez más sabrosa. Aunque la cabaña es pequeña, ha resultado muy confortable. Ya estoy totalmente recuperada y me va a caer bien un buen regaderazo. Aquí en las cañadas no hay energía eléctrica en las cabañas, pero la cálida luz de las velas armoniza el ambiente. La puerta triangular de la cabaña estilo tipi está elaborada de cuero y bambú, y el palo, que también es de bambú, cumple con la función de mantenerla en su lugar. La cañada está cubierta de árboles donde los pájaros aprovechan para hacer sus nidos mientras cantan todo el día. También hay un arroyo que cruzamos gracias a los puentes colgantes de madera. Me imagino que más o menos así hubiera lucido la aldea de Robinson Crusoe, pero eso sí, con un sabor muy veracruzano. La mañana es cálida. Y es bueno saber que voy a darme un baño con agua de manantial, calentada por un boiler de leña. Este es todo un baño ecológico, donde, por supuesto, el agua se recicla. Cuenta con una pila, una tarja y un jabón que es hecho aquí mismo. Respecto a la arquitectura, Ricardo nos platicó ayer que fue concebida por un proyectista de Jalapa llamado Danilo Veras, quien creó una auténtica obra conceptual formada de barro, teja y pintura al fresco. Con toda seguridad puedo afirmar que el paisaje que nos rodea contribuyó a que la imaginación del arquitecto no tuviera límites de ningún tipo. Y el resultado es esta pequeña ciudad autosuficiente que parece extraída de algún sueño infantil. Por todas partes pueden apreciarse rostros severos, pero amigables, que parecen proteger el desarrollo de la vida en las cañadas. Cada cabaña tiene en el exterior dos sillas y una mesita de madera. Los usos que se les puede dar son muchos, como tomar un cafecito al aire libre o realizar emocionantes partidas con juegos de mesa. Los baños son compartidos, pero existe un eficiente sistema de palos de bambú que impide malos entendidos entre cabañas. El interior cuenta con regaderas de barro y terminados artesanales, realizados por los nativos de la zona, con lo que se cumple otro de los objetivos, que es mejorar las condiciones económicas de los lugareños. A estas horas de la mañana se hace indispensable un nutritivo desayuno. Y mientras nos dirigimos al restaurante, Ricardo me cuenta que todo está elaborado con frutas y verduras de su propio huerto orgánico, sin pesticidas ni fertilizantes. Respecto al trigo, centeno y miel, son producto del intercambio con agricultores de la región.
También la leche, el queso y el yogurt provienen de vacas que pertenecen al rebaño de las cañadas. De verdad que todo está riquísimo. Ricardo nos ha prometido una sorpresa y ya estamos ansiosos por saber de qué se trata. Durante el recorrido, conocemos los sembradíos que hicieron posible nuestro tan nutritivo como delicioso desayuno. Contamos con energía de sobra. Y escuchamos con atención la plática sobre el daño que ocasionan a la tierra los fertilizantes y los pesticidas. El tomate es una de las plantas más delicadas, por eso la tenemos en un invernaderito adentro. Pero aquí ahorita estamos produciendo todos los tomates que nos comemos y que se, comen, que se han comido ustedes, ¿sí? Todo es de acá. Es un poquito más ácido, pero aquí está. Sí, claro. Si ven abajo, no nada más hay tomate. Aquí abajo tenemos sembrado... O algunas plantas no están todavía totalmente presumibles, pero cada vez estamos aprendiendo más a cultivar. Es bien delicada. Es un tomate rojo. Sí. Pues la sorpresa es que vamos a participar en un ritual de purificación que terminará con un vigorizante baño de temazcal. Hemos rendido tributo a los espíritus del bosque y ahora esperamos el tradicional grito con el que comienza la segunda parte del rito. Mientras recuperamos un poco de fuerza y nos rehidratamos, nuestro espíritu liberado aprovecha para recorrer todos los rincones de este bello escenario natural. Sin duda, se la va a pasar muy bien.